El ensayo. El ensayo es un escrito breve o de mediana extensión que trata sobre las impresiones personales o los enfoques que un escritor tiene sobre una problemática o tema. En este sentido, el ensayo se caracteriza por su tono crítico y argumentativo. La finalidad del ensayo no radica en convencer a los lectores, sino más bien invitarlos a la reflexión. Dentro de las características del ensayo nos encontramos con la brevedad. Como habíamos dicho, los ensayos son textos de poca extensión, ya que el tema no es tratado de forma exhaustiva, sino más bien sugiere reflexiones o interrogantes abiertas al lector que puedan establecer una continuidad del tema. Por otro lado, tenemos el carácter sugestivo. Los autores de ensayos intentan proponer una interpretación sugestiva o interesante acerca del tema tratado, o bien proponen una revisión de los esquemas vigentes a modo de despertar en el lector nuevas lecturas y análisis. Es decir, esto tiene que ver con el carácter novedoso del ensayo. En tercer lugar, tenemos el carácter confesional. Es recurrente que el ensayista utilice un tono o estilo más cercano al lector, a modo de confesión, ya que esto permite la manifestación de visiones más subjetivas sobre el tema. De este carácter confesional deriva una de las características primordiales del ensayo, que es el diálogo con el lector. El ensayista a lo largo del escrito intenta establecer un diálogo con el lector respecto al punto de vista que sostiene. Así también el lector busca en el ensayo que despiertan en él inquietudes para replantearse sus propios puntos de vista. Otra característica importante del ensayo es la carencia de estructura. A diferencia de los artículos científicos o las monografías, el ensayo no tiene una estructura propiamente tal, lo que no significa que no desarrolle un orden interno y una coherencia. Una de las características más atractivas de este tipo de textos es precisamente la capacidad del autor de exponer de forma novedosa un tema a través de digresiones, asociaciones o intuiciones. Por último, tenemos la variedad temática. El ensayo puede abordar diversos temas. Por lo mismo, existen distintos tipos de ensayos: los ensayos políticos, los ensayos culturales, filosóficos, literarios, entre otros.